Buen día. El día de hoy vamos a resolver el desafío 28 del libro de matemáticas de quinto grado, bases y alturas. En parejas, calculen el área de los dos triángulos de cada figura. Verifiquen si la suma de estas áreas equivale al área de una figura completa. Consideren como unidad de superficie un cuadrito y como unidad de longitud un lado de cuadrito. Inicio en el cuadrado. Para obtener las áreas de los triángulos puedes utilizar dos procedimientos. 1. Contar los cuadritos que formen un triángulo y multiplicarlo por 2, ya que los dos triángulos son iguales, y contar los cuadritos que forman el cuadrado. Tenemos la figura rosa. En la figura rosa, si contamos todos los cuadritos, nos quedarían 12.5 unidades cuadradas. Y en el área total, si juntamos los dos triángulos para formar el cuadrado, tendríamos 25 unidades cuadradas. Iremos contando cuadrito por cuadrito para saber cuánto es. Son 10 cuadritos completos y 5 y medio de cuadrado, lo que significa 2 cuadrados más y medio. Total son 12.5 unidades cuadradas de cada triángulo. Si multiplicamos con el otro ángulo, nos da 12.25 por 2, serían 25 unidades cuadradas. Número 2. Con la fórmula área es igual a base por altura entre 2. Para obtener el área del triángulo con la fórmula, área es igual a base por altura, para obtener la del cuadrado, que equivale a la fórmula lado por lado. En este caso fue más fácil encontrar los cuadritos porque en los triángulos uniste mitades para formar cuadritos. En las demás figuras tendrás que unir varias fracciones de triángulos de diferente tamaño y resulta más difícil, por eso vas a obtener las áreas con fórmulas. Obtén el área de los triángulos que forman romboide. La fórmula para el romboide es base por altura. Ahora trabaja con el trapecio. Su fórmula es base mayor más base menor entre 2 por altura. Tenemos el triángulo azul. La fórmula es base por altura entre 2. Si la sustituimos con los números, serían 10 por 5 entre 2. Nos quedaría 50 entre 2, serían 25 unidades. Para el triángulo verde tendríamos base por altura entre 2. Si sustituimos nos quedarían 10 por 5 entre 2. 50 entre 2 nos da 25 unidades cuadradas. Sumamos las dos áreas del romboide y nos quedarían 50 unidades cuadradas. Ahora para trabajar el trapecio su fórmula es base mayor más base menor entre 2 por altura. El triángulo oscuro quedaría base por altura entre 2. Si sustituimos sería 12 por 5 entre 2. Quedarían 30 unidades. Del triángulo claro quedaría base por altura entre 2. Si sustituimos serían 6 por 5 entre 2, nos quedaría 15 unidades cuadradas. Sumamos 30 más 15 nos da 45 unidades cuadradas. Si realizamos la fórmula del trapecio sería el siguiente. El triángulo claro quedaría base por altura entre 2. Si sustituimos sería 9 por 5 entre 2. El área sería 22.5 unidades cuadradas. Y en el triángulo oscuro sería base por altura entre 2, 9 por 5 entre 2 serían 20.5 unidades cuadradas. Si sumamos nos quedarían 45 unidades cuadradas. Y listo, terminamos. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.